Lectura del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. La Anunciación. El sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y, entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo». Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás el nombre Jesús. Él será grande, se llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin». María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo, y se llamará Hijo de Dios. Mira también, Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez. Y este es ya el sexto mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios». Dijo María: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel, dejándola, se fue. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, buenos días. Y estamos aquí en los últimos preparativos para Navidad. Ya, todo está listo, la comida, la mesa puesta, los niños felices, el árbol de Navidad, y todo eso. Pero ahora les hablo de este texto de la Anunciación en estas vísperas de Navidad, porque son también los últimos preparativos para que Dios venga a vivir en tu corazón, en tu casa, para que tu vida pueda tener sentido, porque la vida comienza a tener sentido cuando dejamos Dios entrar en nuestra existencia, mezclarse con los acontecimientos que Él produce para que nos abremos más a Él y que le tomamos la mano para ir rumbo al cielo. Es eso la venida de Dios en la carne, es eso el misterio de la encarnación, no es solamente para que festejamos Navidad con juguetitos, comiendo y bebiendo. Entonces aquí es muy muy importante. En primer lugar, este texto es una maravilla. Este texto es de una belleza y todo el Evangelio es el cielo ya que baja sobre la tierra. Pero aquí Dios nos da claves, secretos para estos últimos preparativos. Porque a partir del momento que existes, como dice San Agustín, ya se te acabó casi la vida. La vida es muy breve y tienes que poner todos tus esfuerzos, hacer todo lo posible para prepararte y entrar en el cielo. Es por eso que Dios viene justamente en la noche de Navidad. Entonces, miramos esta belleza y aprendemos hoy unas cositas que les quiero compartir para caminar con Dios mientras vivimos aquí en esta tierra. Punto uno, vemos que al contrario de Zacarías, donde está en el templo y tu oración ha sido escuchada, aquí nada de todo eso, mucha sencillez. Es en una casa, un pueblo Nazaret, donde unos se preguntaban qué podía salir de bueno de ahí. ¿Ven? No, hay una ruptura totalmente con el culto, el templo, donde aparece el ángel. Quizás es el mismo ángel, quién sabe. Quizás Gabriel también apareció a Zacarías. Pero aquí no, nada. Una casa, el ángel Gabriel entra. María está en su cocina, en el comedor, no sé a dónde, quizás hay solamente dos cuartos en esta casa, haciendo, y es realmente Dios que viene gratuitamente en lo más sencillo, y es una buena nueva para todos. Cualquier sea nuestra condición, nuestra raza, nuestra pobreza, nuestra situación social, nuestro rango económico, lo que sea, Dios viene para todos. Entonces abre tu corazón. Voy a tocar tres puntos.
El primero, nada de humano, nada, nada puede entrar en la vida de Dios, y tampoco en el cielo. Dios después, con todos, entra en nuestra historia y va a preparar tu corazón. Él va a hacer cosas para que te pongas a caminar, como María, como cantamos, la primera en camino. Y finalmente, su meta es que tú seas otro Jesús. La verdad es eso. No hay que decir mentiras. Dios se hace hombre para que el hombre llegue a ser Dios. El camino para llegar a ser como Dios es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¡Aleluya! Entonces comenzamos por este primer punto. Nada de lo humano puede entrar en el reino de Dios y tampoco en el cielo. Entonces, ¿qué dice el ángel? Le dice a María: alégrate, pero alégrate en el sentido muy, 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 muy fuerte, porque María es el punto final de toda la espera de Israel. Es la hija de Sion, es ella que va a recapitular todos estos actos, todas estas oraciones, todos estos sufrimientos del pueblo de Israel, para ahora, finalmente, esta mujer chiquita, jovencita, en esta casita de Nazaret, recibir la visita de Dios y comenzar, darse cuenta y ser, pues, la que va a dar al mundo todas las promesas que se hicieron, pero la promesa misma, es decir, el Mesías que estaba esperando Israel, ya viene y es el Salvador del mundo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, María está, por eso, llena de gracia. Es decir, que solamente Dios puede atraer Dios en tu alma, hermano. Nada de lo humano, ni tus bellas oraciones, ni tus super mega esfuerzos, ni tu apariencia de piedad, nada, 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 nada de todo eso. Diré, aún mejor, lo que quizás más puede atraer a Dios es tu arrepentimiento por tus pecados. Tus pecados quizás tienen más probabilidad de atraer, si te arrepientes, segura, 100%, Dios en tu alma, que si tú te crees justo, piadoso y buena onda, con el Señor y un super católico. Eso no funciona. Entonces hay que ser pobres. Por eso María es pequeña, María es humilde, María es pobre. Pero lo importante que yo quiero decir es que solo Dios atrae a Dios. San Maximiliano Kolbe decía que María era una casi encarnación del Espíritu Santo. Entonces la divina voluntad estaba en María, por supuesto. María hacía totalmente, por su Inmaculada Concepción, estaba súper dispuesta a dejar vivir en ella la voluntad de Dios, la divina voluntad. Entonces es por eso que María realmente es nuestro modelo. Y Dios quiere que tú tomes la mano de María, porque ella te va a preparar a recibir esta gracia, y esta gracia te va a hacer merecer otra gracia, y esta otra gracia te va a hacer merecer otra gracia. Finalmente, acogiendo María en ti, en tu corazón, ella te va a dar esta plenitud de gracia, esta gracia poderosa, esta gracia que va a traer Dios en tu alma. Es la disposición. No nos podemos nosotros disponer a recibir la gracia de Dios. Acuérdense también en Hechos 1.14, cuando todos los discípulos están en oración con María y unas mujeres. María está aquí porque también dispone el pueblo de Dios, los apóstoles, a recibir la gracia de Dios. ¿Ven? Para recibir a Dios tenemos que tener Dios adentro de nosotros. Es decir, estar abiertos a la voluntad de Dios, buscarlo sinceramente por la oración. Dios, si encuentra por su gracia tu corazón bien dispuesto, abierto, sin mentiras, purificado del pecado, purificado de la mentira, purificado del afán de poder, purificado también de todas estas compulsiones de consumir, purificado de todo, toda grosería finalmente, pues Dios viene en tu corazón y va a tomar tu mano y tu vida va a caminar según lo que Él quiere para ti, según la medida de gracia que tú tienes y el plan que Dios tiene sobre ti y tu familia después. Eso es muy importante, porque es nuestra vida. Entonces, María vive totalmente unida a la voluntad de Dios y es el modelo, por supuesto, justo antes del nacimiento de Jesús, es el modelo para
cada cristiano, para todos nosotros, para aprender a recibir a Dios, para que Dios nazca en la pobreza de nuestro corazón, pero bien dispuesto, y que tomando la mano de Jesús, así vamos en el buen camino. Es para todos, es el sentido de la vida. No sé por qué el mundo se complica tanto cuando se trata de Dios y de las cosas de Dios, si es tan sencillo. Aquí está todo, solo Dios nos puede hacer caminar, y Dios quiere venir a morar en nosotros para que nos abramos a la gracia. Entonces, punto 2, Dios entra en nuestra historia. ¿Ven? Aquí, pues, cuando Dios comienza a entrar en nuestra historia, es decir, que entra en los acontecimientos de nuestra historia. Y ahí vemos cómo lo primero que va a vivir María es un despojo. Es decir, que primer despojo, tener un secreto, sufrir que José no lo va a entender, cuando va a regresar probablemente de la casa de Isabel, su prima, después de varios meses se va a notar que ya está embarazada. La gente va a hablar, José va a tener el plan de repudiarla en su corazón. Bendito sea Dios que intervino un ángel para decirle: no, no temas, toma a María en tu casa. Entonces va a sufrir. ¿Ven? Cuando Dios comienza a hacerse carne en nosotros, si yo puedo decir, es decir, a entrar en nuestra historia, hay sufrimientos. ¿Por qué? Porque Él nos tiene que despojar. Despojar de la voluntad humana, despojar de nuestros proyectos humanos, despojar de nuestra visión de Dios, despojar de nuestra de pensar que tenemos bellas oraciones y que hacemos cosas para Dios, despojar de toda idea, despojar de nuestro ego, despojar de nuestros vicios, de nuestros pecados, por supuesto, de nuestro orgullo, de nuestra vida totalmente centrada sobre nosotros mismos, de pensar que Dios está a nuestro servicio para solamente darnos bendiciones y que todo me vaya bien, de nuestra superstición. Dios nos tiene que despojar, despojar, despojar de absolutamente todo. Y enseguida María también se pone en marcha, y en lugar de estar tranquilita con José preparando la llegada del niño Jesús que va a nacer en Nazaret, cada uno de nosotros sabemos cuándo va a venir el niño, ya preparamos la casa, pintamos de rosado si es mujer, si es varoncito vamos a pintar de azul, etcétera, etcétera, vamos a comprar las ropitas, mujer o hombre, etcétera. Aquí nada, ¡puf!, se tienen que poner en camino. ¡Ay, ay, ay! Tomar el burrito y ya, por el frío, porque hace frío estas épocas, irse en camino hacia Belén, etcétera, etcétera. Conocen la historia, nadie les va a acoger, van a tener que buscar un lugar muy, muy sucio, quizás, donde los animales iban a hacer sus cosas, y ahí van a ser Jesús. Entonces, purificación. Si tú quieres que Dios entre en tu vida, hermano, tienes que dejarte purificar. ¿Cómo no puedes purificarte por ti mismo? Dios se va a encargar del asunto porque te ama. Es decir, como dice San Juan de la Cruz, Dios va a poner la mano a la purificación. Dios va a poner la mano y tú pensabas casarte bien y finalmente no, no se va a pasar así. Pensabas jugar a los Juegos Olímpicos y no, finalmente te vas a romper la pierna. Tú pensabas en comenzar una gran empresa y tú vas a tener dificultades económicas y tener que orar y llorar, etcétera, etcétera. Finalmente, Dios no piensa como nosotros. Sus caminos no son nuestros caminos. La meta que Dios tiene con cada uno de nosotros es que durante este breve tiempo de la existencia, como dice San Agustín, apurarse para preparar nuestras almas y que ganen el paraíso. Ya, punto. Y María es nuestro modelo y por eso nos va a tener la mano. Entonces Dios nos va a purificar, Dios nos va a purificar. Y aquí vemos esta actitud de María, que es el silencio y la oración. Ella va a poder decir que se haga en mí según tu palabra, porque su corazón inmaculado, su corazón puro, María es modelo de oración, la vamos a encontrar con los discípulos esperando el Espíritu Santo. Alguien decía que había un ambiente mariana, aquí me gusta que María derramaba su perfume de oración, de amor y de discípulos.
disposición a recibir el don de Dios, el Espíritu Santo, en medio de esta iglesia que iban a ser, pues es eso que quiere hacer María. Si no hay oración en tu vida, hermano, olvídalo, no vas a entender el plan de Dios en tu vida, te va a parecer un Dios injusto, te vas a quejar como los paganos, que sea el Señor para que me pase eso, tú vas a pasar hasta quizás blasfemando, es horrible, los paganos sufren mucho, pobres, hay que tener muchísima compasión por los que no conocen a Dios, porque no entienden nada, sufren todo el tiempo, y después viene la enfermedad, y viene la muerte, las pruebas, y pues ya, y como todo el mundo, y se ponen deprimidos, depresivos, es horrible. Hace poco alguien se suicidó aquí, una mujer que tenía todo en el pueblo, imagínense, tomó su coche, tenía dos hijos, se fue en el bosque, y la encontramos muerta a 400 metros de su casa, de su coche. Y era una mujer alegre, según los papás, que todo el mundo, todo iba bien, y no, pero se suicidó. Entonces, ¿qué drama vivía esta mujer adentro, no? Cuando no caminamos con Dios, es por eso que el Evangelio, la palabra de Dios, es una palabra de vida, porque nos enseña a caminar con Dios, a vivir con Dios, a estar con Dios, a vivir por Él, con Él, en Él. Totalmente es la meta de la vida humana, nada más, no hay otra meta, no hay otro proyecto. El tiempo de la existencia es un don de Dios para llegar a ser como Dios. Y ahí María nos toma la mano. Y yo quiero tocar el tercer punto, quizás el más bello. Bueno, todo es bello. Pues sí, como les decía, Dios nos prepara para Él entrar en nuestra historia. Es su gozo, es su alegría. Nos ama tanto, Él quiere, como dice la Biblia, tomar sus delicias con nosotros. Él quiere jugar con nosotros, Él quiere estar con nosotros. Te diré, hermano, que si tú estás con Dios, aún si viene la prueba, la cruz, las dificultades, es maravilloso, porque cuando estamos con Dios, todo lo superamos. Claro que hay lágrimas, claro que es difícil, pero hay una paz, hay un abandono y al final hay un gran triunfo, el triunfo del poder de Dios. Nada es imposible a Dios, nada es imposible para Dios, dice aquí el texto. Entonces no te preocupes si estás pasando por un momento de prueba. Toma la mano de Dios. Pero lo que yo quiero decir para terminar es que si vemos estos despojos sucesivos que comenzaron desde la Anunciación con la intención de José de repudiar a María, el dolor de María que no podía explicar a José que era del Espíritu Santo, que lo hizo quizás, pero bueno, finalmente vino el ángel, no sabemos, pero qué dolor, ¿no? Tener la verdad, saber que estamos bien y los demás te juzgan. Después, claro, despojarse de la tranquilidad de Nazaret para irse en Belén con el frío, ¿no? Vivir la acogida de la gente, casi un rechazo, etcétera, etcétera. Todo eso para llegar a este momento en Lucas, en el capítulo 2, versículo 33, cuando Simeón dice a la Virgen, él va a ser tu hijo un signo de contradicción y a ti una espada te va a traspasar el alma. Ahí es muy importante. ¿Ven? Signo de contradicción no se dice más. Pero a ella sí va a vivir una espada que va a atravesar, traspasar su alma. Eso es muy claro, es decir, un gran dolor. Y aquí todos estos despojos nos llevan a qué. Llevan María a qué. A prepararla a ser corredentora. A prepararla a participar al pie de la cruz, cuando la vamos a encontrar ahí, Sabbath Mater, de pie, aquí al lado de Jesús, y participar a la salvación del mundo. Es nuestra madre en esta cuestión. Y ella nos va a preparar a vivir plenamente este misterio de la corredención, donde nosotros tenemos que también, como dice San Pablo en Colosenses 1.24, cumplir en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo por la iglesia. Entonces aquí es la profecía de Simeón, es clara, a ti una espada, es decir, Dios nos quiere hacer participar de su divinidad, como dice San Pedro. Dios quiere que volvamos a ser como Dios.
Dios se hace hombre en la noche de Navidad para que el hombre llegue a ser Dios, decían los primeros padres de la iglesia. Dios quiere por eso encontrar en ti su gracia, encontrar en ti su divina voluntad, encontrar en ti esta plenitud de gracia, encontrar en ti su Espíritu Santo, porque nada de humano puede permanecer con Dios. Entonces, si Dios encuentra en ti esta disposición que te hace templo del Espíritu Santo, si encuentra en ti su Espíritu, su amor. El amor es la cuna de Dios. Dios solamente puede descansar y quedarse tranquilo cuando hay una cuna de amor. Tu corazón es una cuna de amor. Es el pesebre donde Dios quiere encontrar su Espíritu, su amor. Y ahí Dios viene. Y ahí Dios viene, nace, crece en ti. Dios quiere encontrar en ti su voluntad por la gracia, quiere encontrar en ti su Espíritu, y así Él te toma la mano para reproducir su vida. ¿Me oyes? Su vida para reproducir. Somos copias de Jesús. Somos copias de Jesús. Y María, como dice, sí, es verdad eso. Yo estoy pensando a San Luis Guillenón de Montfort, que dice en El secreto de María o El tratado de la verdadera devoción, que María es el molde de Dios. Es el molde donde Jesús ha sido moldeado. Entonces, pero tú también. Entonces, María te va a moldear, te va a hacer vivir estos despojos, estas persecuciones, esta dificultad para levantarte y pedir perdón, todo eso María te va a hacer también vivir estos momentos de cambio, de abandono a la divina providencia. Pensabas que iba por ahí bien las cosas y de repente todo se derrumba. María te va a hacer vivir poco a poco estos despojos y estas muertes sucesivas. Yo muero cada día, dice San Pablo, dice la palabra, para llegar al pie de la cruz y tú también ser como Jesús, un corderito de Dios que ya con Jesús, con María, participa a la salvación del mundo. Y así es la santidad de tu vida, es el sentido de tu vida, hermano. Entonces, en estos últimos preparativos, ya mero mero es Navidad, y vas a decir, ya nació el niño Dios, el niño Jesús. Entonces, hermano, una sola cosa, dile sí al Señor, que se haga en mí según tu palabra, lo que tú quieres para toda tu vida, mi Señor, para toda mi vida, mi Señor. Haz de mí lo que tú quieres, hazme pasar por donde tú quieres. Soy tuyo, soy tuya, Señor. Ya te abro mi corazón, tomo la mano de mamá María, mi madre, santísima madre, cuánto la amo, para que realmente tu gracia, la gracia del Espíritu Santo me disponga, me purifica, me libera, y que tú puedes nacer en mi pobre corazón, porque tú eres mi todo, mi única riqueza. Dile eso al Señor, y dile, Señor, yo quiero lo que tú quieres, úsame, haz de mí lo que tú quieres, yo quiero participar a la salvación del mundo contigo. Señor, santifícame. Señor, Jesús, yo quiero ser santo. María, Jesús, les amo. Amén. Aleluya.